Podemos decir que en general todos los casos han evolucionado muy favorablemente. Los casos que incluso fueron iniciales y que no pertenecían a este grupo de alumnos, como el de la primera señorita que viajó a Estados Unidos y que se confirmó que fue el primer caso en el país, ya ha sido dada de alta. No ha tenido ninguna complicación y ya no hay ningún problema, porque tampoco transmitió la enfermedad a nadie. Por lo tanto, ese caso está resuelto. Igualmente, el caso del ciudadano norteamericano que llegó, que viajó a Arequipa y que en Arequipa se constató la enfermedad, ya con el tratamiento recibido y con todas las precauciones del caso, ha sido dado de alta y ya no es problema. Por lo tanto, lo que se viene demostrando es que si aún se confirma que hay casos con esta infección, pero son atendidos a tiempo, los casos evolucionan favorablemente, el tratamiento que se les da es el adecuado y ya no hay el riesgo de que sigan contagiando a otras personas. Esta es la situación del resto de los jóvenes. Hay algunos todavía que están en evaluación y se confirmará o descartará entre hoy y mañana, y podremos probablemente la próxima semana estar tomando una decisión definitiva respecto al reinicio de las clases en estos colegios. Pero tenemos que tener la certeza de que todos los casos ya fueron adecuadamente tratados y que no hay riesgo de contagio. En total se han confirmado hasta el momento 16 casos, en total. De ellos, el primer caso, que es esta joven peruana que estuvo en Nueva York, completamente sana y ha sido dada de alta. El ciudadano norteamericano también ha sido dado de alta. La primera joven de este grupo de estudiantes que fue detectado a tiempo y que se confirmó y ha recibido tratamiento, ya también hoy día ha sido dada de alta. Por lo tanto, en los otros casos estamos esperando el proceso para poder determinar seguramente el alta en los próximos días. Y estamos esperando otros casos que todavía están en estudio, cuyos análisis han sido hechos, pero todavía no tenemos el resultado.